Es un gusto para mí tener aquí a José Vázquez. Él es gerente senior de Page Personnel y vamos a hablar sobre cómo reclutar en este tiempo de manera eficaz. Pues primero que nos diga saludarlo y que nos explique quién es Page Personnel y un poco hablar de esta unidad de negocio de Facebook. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas bien, José? Muy buenas tardes. Listo, listo, Miguel. Muy buenas tardes, todo excelente y muy contentos de estar contigo y tu auditorio. No, hombre, un gustazo tenerte por aquí, José. ¿Qué te parece si iniciamos diciendo quién es Page Personnel? Y permíteme preguntarle a la audiencia, ¿ustedes conocen a Page Group, Page Personnel? Quienes nos ven en Facebook, LinkedIn, Twitter, pónganme si lo conozco o no lo conozco. Y adelante, José, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hacen en toda esta actividad y con todas sus estrategias? Claro que sí, Miguel. Page Personnel es una de las marcas de Page Group y está enfocada en la selección especializada de profesionales para posiciones junior y gerencias medias, ¿no? Nuestro principal propósito es cambiar la vida de las personas a través de nuevas oportunidades de empleo. Muy bien, entonces prácticamente ustedes se enfocan entonces en seleccionar a personales. Es correcto. A candidatos ideales, ¿es correcto? Es correcto, Miguel. Muy bien, entonces ustedes nos pueden ayudar, José, desde Page Personnel, pues, ¿cuál es lo que buscan las empresas y qué es lo que en este momento está requiriendo el mercado? Y también del lado de los candidatos, pues, ¿qué errores hay en el momento de cuando vamos a una entrevista o qué preparación nos falta? ¿De eso nos puedes hablar, José? Claro que sí, Miguel, y sobre todo y mucho más importante el tema que traigo el día de hoy, que no solamente es cómo se pueden preparar los candidatos para las entrevistas o para estas nuevas oportunidades laborales, es también la retención del talento, es decir, las personas que actualmente ya están dentro de las compañías, ¿no? Y sobre todo la retención del talento en tiempos de pandemia. Adelante, pues adelante, me parece excelente tema. Muy bien. Mira, la retención de talento históricamente ha sido un pilar fundamental dentro de las organizaciones, ¿no? No solo es un eje estratégico, sino también pues, es un motor de desarrollo, ¿no? Pues en la gente no solamente se encuentra concentrado el conocimiento de negocio per se, sino también las habilidades necesarias para tener éxito, ¿no? Podríamos decir inclusive que un profesional motivado, que disfruta su trabajo, con las herramientas necesarias para poder ejecutarlo en constante capacitación, puede cumplir sus objetivos de negocio, los objetivos planteados, al mismo tiempo que traerá beneficios para las organizaciones donde trabajan, ¿no? Sin embargo, es justamente donde establecemos aquí la relación profesional ganar-ganar. ¿Qué es lo que llegó a ser la crisis, ¿no? Fue poner justamente en evidencia la brecha que pudiera existir en esa relación, sobre todo en organizaciones que normalmente dentro de sus estrategias de recursos humanos no ponían especial atención a las necesidades puntuales de sus empleados. Cada año, Page Group lanza un estudio de perspectivas que es totalmente gratuito y público y podrán encontrar en nuestra página de internet. Y de acuerdo con lo consultado, el principal motivador de cambio sigue siendo una mayor remuneración, seguido de un rol con mayores retos y un ambiente o un muy buen ambiente de trabajo. Pero la pregunta aquí me dirá tu auditorio es, ¿cómo retener talento cuando las compañías se encuentran en un momento de mucha cautela económica? Bueno, la buena noticia es que no todas las iniciativas de retención tienen que ver con una inversión monetaria, ¿no? Desde Page Group hemos identificado algunas de las mejores prácticas de nuestros clientes y hemos decidido agruparlas para compartirlas con ustedes. Genial. La primera que nosotros vemos... Perdón, justamente, que te interrumpa, José. Buenísimo, ya espero esas... Pero permíteme nada más para un poco claro explicarle sí. A la audiencia, agradecerles sus comentarios. Diana Villegas, Lauro González, Gaby Medina, Mauricio Weber. Fíjense, nos está diciendo el José Vázquez el reto que tienen las empresas para retener hoy en día a sus empleados. Y nos va a decir que no solo, o más nos está diciendo que no solo el tema del dinero es el único factor que se toma en cuenta. Hay muchos otros y ellos los enumeraron y es lo que nos comparten. O sea, si ustedes tienen una empresa o negocio, tomen en cuenta estos puntos y también si ustedes participan dentro de una empresa, díganme qué les parecen estos puntos. Perdóname la interrupción, José, y ahora sí. No te preocupes, Miguel. Adelante. Bueno, pues el primer punto es cercanía. Los directivos no tienen que parecer inalcanzables para los empleados, sino todo lo contrario.
acercarse a las personas, conocer sus problemáticas del día a día, es el primer paso para retener a los buenos trabajadores. Muy probablemente tuviéramos a alguna persona que está en descontento por algo que es muy fácil de solucionar, pero que puede ser un auténtico problema si la empresa lo desconoce. ¿Okay? Segundo, tener objetivos claros, o lo que es mejor, o se pudiera entender mucho mejor, que las personas tengan muy claro qué es lo que se espera de ellas y por qué. En la pandemia, uno de los principales retos fue la gestión a distancia. Esto provocaba que los líderes tuvieran extremos en la gestión, ¿no? Por un lado, existía el estilo de microgestión y por el otro, el soltar por completo. Y esto no necesariamente acompañaba a los buenos resultados de las áreas o de las personas que trabajaban dentro de los equipos, ¿no? Y aquí el punto es que los empleados conozcan y, sobre todo, muy importante, que estén de acuerdo en qué es lo que se espera de ellos. Esto permite que esa gestión se vuelva mucho más eficiente, evitando sobre todo el desgaste por una mala comunicación. Posteriormente, planes de crecimiento. El 95% de las ocasiones, una persona con potencial va a buscar escalar posiciones y estarán a la expectativa de cualquier señal que les indique que esto es posible. Para aquellas empresas que están en posición de hacerlo, es importante que comiencen a trazar planes y a compartirlos con su talento potencial. Para aquellas que no, es también de vital importancia que los miembros valiosos sepan que es una situación temporal y que cuando la situación mejore, podrán tener la oportunidad de crecer. Posteriormente, Miguel, reconocimiento, que habla simplemente de poder reconocer el trabajo y los logros de las personas. Una recomendación en este punto y que nos han compartido algunas empresas con las que nosotros trabajamos es crear reuniones mensual o bimestralmente para reconocer este buen trabajo y también muy importante que los empleados sepan el impacto que está teniendo su granito de arena dentro de la organización. Después, ofrecer cambios de puesto o de rol. Dentro de todas las recomendaciones que estoy trayendo con ustedes en este momento, esta puede ser una de las más difíciles, pues no se trata solo de identificar oportunamente, sino de reconocer y aceptar cuando un empleado ya no está siendo retado ni motivado por sus actividades actuales, pero que por sus habilidades podemos ofrecerle un rol interno que cumpla sus expectativas a la vez que cumple las de la empresa. ¿Okay? Posteriormente, hablamos de capacitación. Ofrecer una formación adicional a los trabajadores es muy positivo para la compañía, porque no solamente se manda un mensaje de colaboración, sino también se manda un mensaje mucho más claro, que es que la compañía invierte en ellos para que puedan o podamos seguir creciendo juntos. Y por último, y no menos importante, la facilidad para trabajar desde casa. En nuestro último estudio de remuneración, Miguel, hicimos una encuesta y esta pregunta específico hablaba de los profesionales cuando regresen a casa, ¿qué es lo que preferían? Si un esquema 100% home office, un esquema 100% en la oficina, y el 73% de las personas buscaban espacios o esquemas flexibles. Es decir, esquemas que les permitieran poder ir a la oficina a la vez que podían también atender sus temas personales desde casa. Como puedes ver, Miguel, no estamos inventando el hilo negro y todas estas iniciativas, pues, más allá de una estabilidad profesional que históricamente ha sido la moneda de cambio con la que las empresas han estado acostumbradas a poder retener a los empleados, pues también ofrecen el dar una estabilidad emocional y personal. Súper interesante, y no sé ustedes qué piensen en la audiencia. Apunté 7 puntos que nos está dando José Vázquez, gerente senior de Page Personal, una empresa enfocada, especializada, nos decía, bueno, en contrataciones, en ver a personal, nos está hablando de cómo retener talento y nos puso 7 puntos. ¿Qué les parece a ustedes? Yo preguntaría a la audiencia, José, si me permites, ¿cuál es el más importante para ustedes? Cercanía, objetivos claros, planes de crecimiento, reconocimiento, ofrecer cambios de puestos, qué difícil, pero a la vez sencillo si quieres retener a tus empleados, capacitación y el séptimo, facilidad de trabajar en el home office. Pues gracias a Oscar Hinojosa que dice, la retención de talento es fundamental en el éxito y los nuevos retos globales durante la pandemia.
Y bueno, también Diana Villegas, gracias a quienes nos decían si conocían o no a esta empresa, Diana Villegas de Estafeta, Gaby Medina, Mauricio Weber, Elia Ríos, Marta Claudia, Azucena Martínez, pues gracias a todos los por sus comentarios. Ya estamos sabiendo qué es lo que hace Page Personnel, que es justo este tema de reclutamiento. ¿Qué les parecen estos comentarios? Pues para cerrar, José, me gustaría preguntarte cómo acercarnos a ustedes, en qué página, cómo hacer y qué servicios ofrecen. Claro que sí, Miguel. Nos pueden encontrar en nuestra página www.pagepersonnel.com.mx. Asimismo, en la página de www.pagegroup.com.mx podrán encontrar muchísima más información, no solamente de nuestros servicios, sino también de diferentes estudios que nosotros constantemente publicamos a lo largo del año. Y bueno, nada más poder concluir que los servicios que nosotros prestamos van en todo el acompañamiento del ciclo de negocio, de recursos humanos de las empresas, que pueden ir desde la parte de reclutamiento, administración de nómina, hasta el reclutamiento masivo o permanente, ¿no? Entonces, estamos muy a la par de las necesidades de las compañías y sobre todo el poder dar cualquier servicio que se pueda acoplar a cualquier necesidad puntual o coyuntural que puedan tener. Excelente, pues nos quedan varios temas pendientes. Te invito, José Vázquez, para que estemos por aquí de nuevo. Y nos dicen entre los comentarios, José, que los planes de crecimiento les parecen que es de lo más importante precisamente para retener el largo plazo. El crecimiento es un gran reto a futuro, Mauricio Weber. Desde LinkedIn, Marta Claudia, objetivos claros. Y bueno, Efren Echeverría dice, yo apliqué hace años algunas posiciones de Page, pero nunca me funcionó. ¿Qué pasó ahí, Efren? Yo creo que hay que preguntarle a José cómo hacerle, ya nos dio sus páginas, hay que buscarlos. Y bueno, gracias José Vázquez por estar aquí con nosotros en Ideas de Negocio. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto. Miguel, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio y que tengan un excelente inicio de semana. Muy bien.